Gracias, chicos. Un abrazo enorme hasta La Paz y a toda Bolivia, porque es momento de ejercitarnos. Así que recuerden muy bien, hoy vamos a trabajar nuestras piernas. Y para tener unas piernas fuertes y poderosas hay que alimentarse bien e hidratarse bien. Pero es momento de ejercitarlas para que se vean bien voluminosas y bien definidas. Así que empezamos con nuestro primer ejercicio. Los pies a la altura de los hombros. Las sentadillas siempre van a ser el principal ejercicio que vamos a hacer para nuestras piernas, ¿ok? Bajamos completo y volvemos a subir. Nos colocamos de costado para que lo pueda ver mejor. Bajamos completo, la espalda la mantenemos recta y volvemos a subir. 4 series de 20 repeticiones. Pero ahora vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Una vez que terminamos nuestras sentadillas, vamos a hacer sentadillas con salto consecutivo a lo que acabamos de hacer de las sentadillas normales, para darle explosividad. Ahora vamos a cambiar y hacemos las tocadas con salto. Muy importante el movimiento y más que todo que la postura sea correcta. Aquí vamos a trabajar muy bien la parte de las piernas, los glúteos, el femoral. Y una vez finalizados estos 3 ejercicios que hemos hecho bien consecutivos, porque recuerden, es uno tras otro. Y el descanso máximo, si usted quiere tener uno, es de 15 segundos para poder mejorar físicamente. Uno más para que usted quede completo. Así que vamos a hacer, vamos a acostar bien completo. Y mire muy bien, levantamos las caderas hacia arriba, también la parte de la punta de los pies, y apretamos los glúteos fuerte, 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 y volvemos a bajar. Volvemos a levantar y apretamos fuerte, fuerte, fuerte para trabajar los glúteos. Aquí vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones y con esto finalizamos nuestra rutina de gimnasia en casa. Recuerde muy bien, alimentación e hidratación es lo más importante. Y bueno, ahora continuamos con más aquí en Al Día.